dejamos a los hermanos de Chimbote con esta parte especial. Aleluya, gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Al nombre de Jesucristo le damos. Gloria al nombre del Señor. Pues bien, somos la iglesia de Chimbote y nos hacemos presentes en esta convención saludando en primer lugar, gloria al Señor, a cada uno de los oficiales de la Junta Internacional, a los oficiales también nacionales, a todo el ramillete maravilloso de siervos de Dios que engalanan este altar mayor y a todos los pastores, siervos, obreros y todos los hermanos y hermanas y aún visitantes. En esta mañana le decimos que Dios le bendiga. Gloria al nombre del Señor. El drama que hoy vamos a presentar habla de un enemigo que ha intentado por siglos destruir el cristianismo. Lo consiguió prácticamente en Asia. Lo ha conseguido también en otros continentes como Europa. Pero como decía el supervisor en Colombia, nuestro amado siervo Henao, de que hoy contamos con África y América para poder seguir proclamando este evangelio poderoso en santidad y proclamando la doctrina bíblica. Gloria al Señor. Entonces, el drama tiene que ver mucho con eso. El enemigo con el cual estamos batallando hoy es apostasía. Y apostasía quiere infiltrarse. Y en muchas organizaciones lo ha conseguido. Pero hoy por hoy, la juventud, la nueva generación y todos los siervos de Dios de tantos tiempos ya trabajando, nos ponemos en pie y aunque apostasía quiere ingresar, estamos seguros de que aún estamos con la santidad en nuestras vidas y no vamos a permitir de que apostasía reine en esta obra del Señor. Gloria al Señor. Entonces vamos a ver el desarrollo del drama. Gloria al Señor. He aquí que desde que conocí al Señor en mi adolescencia, un fuego ingresó en mi corazón. La pasión por las almas perdidas ha hecho que en medio de tanta adversidad pueda seguir adelante. Ha pasado 47 años y esta llama misionera aún sigue ardiendo y siento que cada día va creciendo dentro de mí. Aunque soy consciente que las fuerzas ya no son las mismas. Sin embargo, misionero, te he estado observando minuciosamente todo este tiempo y veo que los años han pasado por ti. Misionero, mira lo que has logrado. Los medios de comunicación masiva. Tú puedes alcanzar mucho más si tan solo cambiares la doctrina. Es más, ¿no crees que ya mereces un descanso y llevar una vida de prosperidad? ¡No! Jamás cambiaré, porque escrito está, irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverán a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. ¡Eres un tonto! Un fanático pegado a las escrituras. ¿Sabes? Siempre he deseado destruirte,
envolverte y meterme dentro de ti. Mira, cada continente es mío y ellos lo proclaman. Yo soy América, un continente joven. Mis territorios son ricos. Estoy cercada de muchas costumbres y por ello atraigo a extranjeros. Hoy por mí la medicina ha desarrollado. Soy América y soy feliz. Yo soy Asia y abarco las 3/5 partes del mundo. Y de mí han nacido todas las religiones que predominan en la humanidad. Estoy feliz, pues mi economía es próspera y pronto tendré dominio sobre muchos. Yo soy Europa y no necesito de nadie. Pues cada día me hago poderosa. Mi desarrollo atrae a millones, pues ofrezco prosperidad y una vida cómoda, y así me siento bien. Yo soy Oceanía. En mí está el conocimiento, la sabiduría, la tecnología. No necesito que nadie me enseñe. Además, yo soy rico en oro y plata. Nadie podrá igualarme. Y África, África no puede ofrecer nada porque me pertenece. ¿Qué es eso? Alguien está llorando. Pero si todo está bien, no entiendo por qué ese lamento. Yo estoy dentro de ustedes y no se dan cuenta. Soy el alma sufriente de toda esta humanidad. Soy el producto de su indiferencia. África, tienes tantos dioses, pero no haces nada por ti. Te has olvidado de mis sequías, de la hambruna, de la peste, que cada día miles van al infierno. ¡América! Tu idolatría ha sumido a miles de nosotros en la ignorancia. Mira, te desesperas por el correr, por el querer viajar y buscar la prosperidad, y nunca te satisfaces porque los tuyos se pierden. Asia, tú que ofreces religiones, te has olvidado, me has encadenado. Estás ciego.
la depravación en tus tierras. Cada día es mayor. Tu juventud está destruida. La niñez está perdida por la falta de amor. Y el humanismo te está destruyendo cada día. Me encadenas con lazo de indiferencia. Y tú, Oceanía, te crees autosuficiente, pero millones están perdidos y no te has dado cuenta por tu arrogancia. ¿Quién me podrá ayudar? ¿Quién podrá desatar mis cadenas? Pues ya no puedo, ya no puedo. Porque todavía estoy tan fuerte como el día en que Jehová me llamó. Tal era mi fuerza de entonces, tal es mi fuerza ahora para enfrentarte, apostasía. ¡No! ¡No puede ser! Mírate, ¿no te das cuenta que estás débil, enfermo y que tus fuerzas no son las mismas? ¿Sabes? Nadie podrá ayudarte. Y santidad que se te fue entregada.
Mira, el cumplimiento. Misionero, la misma llama está aquí. Con la antigua misión. ¡Marchen los valientes, los esforzados, los misioneros y todos los pescadores de hombres! Asia y el mundo entero conocerá que Jesucristo es el Señor. Gloria a Dios. Siervo de Dios, presidente de la obra, te entregamos en esta hora esta red en señal de pescadores, sabiendo que hoy se abren puertas grandes y el puerto se abre. He aquí muchos pescadores que saldrán para el mundo entero. Pastor Rodolfo, aquí supervisor en Perú, de aquí saldrán pescadores para el mundo entero, porque el puerto se abre hoy y este es el señal. Deseo ser Señor, pescador.
Gloria a Dios. Gloria a Cristo.